La ceremonia de juramento de la Guardia Suiza Pontificia supuso un gran acontecimiento para la comunidad de la Ciudad del Vaticano. Diversas personalidades como obispos, cardenales, representantes políticos de Suiza y embajadores de varios países ante la Santa Sede asistieron a la celebración. Pero el gran número de amigos y familiares de los guardias acaparó una buena parte de la atención durante la ceremonia. Los padres, hermanos y hermanas son las personas de referencia más importantes. A través de su oración, ofrecen a los jóvenes guardias el apoyo que más necesitan. Esto es muy importante porque es la primera vez que pasan un periodo prolongado en el extranjero, con una tarea cargada de responsabilidades. Algunos de los padres y hermanos presentes son guardias o exguardias. Durante el encuentro previo que mantuvieron con la prensa, algunos guardias y familiares compartieron sus pensamientos y emociones. Si no me equivoco, hace 32 años que entraste en la guardia. ¿Todavía te emociona? El juramento es para mí uno de los días más importantes del año, casi más que mi cumpleaños, porque está ligado a un recuerdo de amistad. Es hermoso y poder tener ahora aquí a mi hijo sirviendo es un honor, un orgullo. No hay palabras. Un honor, un orgullo. No ci sono parole. Mientras que para algunos el juramento ya es familiar, para muchos otros es increíblemente novedoso, pues estos nuevos reclutas son los primeros de su familia en servir al Santo Padre. Yo sí, soy el primero. Para mí es un gran honor ingresar en la familia. También he podido entrar en el ejército suizo y en otros ejércitos, pero creo que venir a este es lo mejor que me podía haber pasado. Ellos, mi familia, reaccionaron muy positivamente. Estaban realmente muy orgullosos de que yo tomara una decisión así. Y por supuesto, nos alegramos de que ustedes pudieran estar allí hoy. Y sus amigos también, supongo que son de la misma edad. Al principio pensaban que estaba bromeando con ellos cuando les comenté que me iba a alistar en la Guardia Suiza, pero luego, cuando les expliqué lo que quería decir, lo entendieron. El año pasado, cuando se alistó mi hermano, que también está en la guardia, fue como un impulso de motivación. Me dije, venga, yo también me apunto. Y ahí ya todo despegó. Ese fue el momento en el que inicié todo el proceso de inscripción, así que es muy agradable contar con un pedazo de mi hogar aquí hoy. El servicio en la guardia dura al menos 2 años. Después, muchos renuevan el servicio para prolongarlo y otros muchos aprovechan esta experiencia para sentar las bases de su futuro. El alabardero Luca Titus, que está terminando su servicio, pidió recientemente matrimonio a su prometida, Zoe. We went to mass together at our chapel in the night. Fuimos juntos a misa en nuestra capilla de la Guardia Suiza y luego paseamos por los jardines. Allí le propuse matrimonio delante de una bonita fuente que hay en la parte alta de los jardines del Vaticano. Nos hemos llamado todos los días durante estos 2 años. Bueno, alguna excepción habrá habido, pero casi todos los días. Además, ella ha podido venir a visitarme a menudo. Y ha sido una bendición. Nos casaremos en Suiza, cerca del lago de Ginebra. Encontramos una hermosa iglesia neogótica de reciente construcción junto al lago. Antes de terminar su servicio, Luca hace guardia frente a la habitación del Papa Francisco. Piensa recordarlo siempre como un gran honor. Estamos de servicio frente a su habitación las 24 horas del día. A veces sale por la mañana y le saludamos, así que somos las primeras personas que ve. Y lo que siempre me conmueve es su gran amabilidad, su atención hacia nosotros. Todavía me doy cuenta de que es muy especial estar aquí y que tengo que estar agradecido por ello. Quisiera expresar un gran agradecimiento al Santo Padre, el Papa Francisco y a nuestros superiores de la Secretaría de Estado. Su gran confianza y su benévolo apoyo nos honran y nos estimulan en el cumplimiento de nuestro deber. Queridos guardias, os agradezco de todo corazón esta elección y os felicito por el juramento de hoy.
con voi per il giuramento odierno. Io, alla bandiera in scaffetta, giuro di osservare il vostro per pur al posto, visto il fondo del sport. Tu, se me lo metto lì, se me lo metto giù, se senti i patroni che assistono. Hop!